En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Lorena, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela, y muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga cuál cree usted que será el marcador final entre el partido del Deportivo Cali y Tolima. Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Emergencia invernal en el Valle del Cauca. En la zona de Cordillera, en Florida, hay una alerta por desprendimiento de tierra. La alcaldía de Cali declara calamidad pública en la ciudad por ola invernal. El médico Jorge Iván Ospina se excusa por actuar de parrillero y utilizar moto sin casco. Anuncia que pagará la respectiva multa. Y mucha atención que la Contraloría General de la Nación reveló que más de la mitad de los adultos mayores en Cali no quieren vacunarse. Y en deportes, esta noche el Deportivo Cali visita al Deportes Tolima en su décima participación en la Copa Suramericana. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Mucha atención que la emergencia invernal en el Valle del Cauca no cede. Las autoridades advirtieron que entre marzo, abril y mayo las lluvias podrían aumentar, Lorena. Ángela, en estos momentos hay una alerta latente en la zona de la cordillera en Florida por una gran remoción de tierra y también se rompió un dique en Andalucía que está anegando varias fincas y cultivos. Una hondonada de por lo menos 15 metros de profundidad y 150 metros de ancho fue lo que encontró un equipo geológico que usando drones verificó lo que está ocurriendo en la zona montañosa de Florida. La remoción en masa se presenta en la cuenca del río Santa Bárbara, en el sector de San Juanito, en Florida, la misma que produjo la tragedia en 1994. Tenemos casi 150 mil metros cúbicos que se pueden desprender y caer a la cuenca Santa Bárbara. Y esta cuenca conecta con el río Fraile, que en el año 94 hizo un daño terrible en Florida. Mientras tanto, también hay alerta en Andalucía, donde se rompió un dique que está inundando grandes extensiones de cultivos y amenaza el corregimiento de El Alto. No sé de qué manera hay que mostrarle al gobierno nacional que es una necesidad. Nosotros somos agricultores y de nuevo nos vamos a ver perjudicados por las inundaciones. La oficina de la Unidad de Riesgos del Valle reporta el desbordamiento del río Cauca en La Unión, específicamente en el corregimiento de Córcega, en Roldanillo en el corregimiento de Lobo, Puerto Quintero del Rincón y Puerto Guayabal. En Toro, la compuerta está a su máximo nivel y se desbordó en el sector de Cachimbal, mientras que en Bolívar el río sigue desbordándose en el corregimiento de Ricaurte. Hoy, la alerta por el invierno continúa. Y precisamente la alcaldía de Cali decretó la calamidad pública en la ciudad ante la fuerte temporada invernal que deja centenares de familias afectadas, especialmente en la zona de Ladera. El llamado es a la prevención y a estar alerta ante cualquier situación de riesgo. Y es que tras un recorrido por el sector de Siloé, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pudo evidenciar el grave riesgo en el que se encuentran decenas de viviendas tras las lluvias y deslizamientos que se han registrado en la zona. Hemos tenido 133 episodios de derrumbes, deslizamientos, inundaciones. Hemos tenido dos personas fallecidas y por eso hemos tomado la decisión de decretar la calamidad pública, para movilizar toda la institucionalidad y a atender la crisis de la ola invernal. Debemos de decirle a nuestros vecinos y vecinas que hay que evitar estar en zonas de alto riesgo, hay que cuidar los canales y no arrojar basuras y hay que estar todos atentos a mitigar y a reducir los riesgos de la temporada invernal, que puede provocar daños a la vida y a todo el patrimonio. En este barrio hay más de 300 familias afectadas que piden el apoyo a la administración municipal para levantar sus casas. La declaratoria de calamidad pública permitirá gestionar recursos económicos para atender la crisis generada por las lluvias. Todos corremos los mismos peligros. Mi casa también está que se cae, tenemos 5 niños y necesitamos la ayuda del gobierno. Ospina anunció ayudas alimentarias, el apoyo a las familias afectadas con un subsidio de arrendamiento y el acompañamiento en territorio de toda la institución
institucionalidad. Pero mucha atención, que uno de los grandes problemas en la ciudad y que contribuye a las inundaciones son las basuras que se arrojan a los canales y caños de la ciudad. Miren el siguiente informe. Llantas, colchones, poltronas y hasta armarios son los escombros más comunes que llegan a esta planta. Cerca de 300 toneladas se han recogido en las últimas semanas. El problema es grave, pero lo hemos logrado sortear hasta el momento, preocupados porque nos llegue de pronto, continúe el invierno como está pronosticado por el IDEAM. Y es que esta basura de gran tamaño les genera grandes complicaciones. Represa el canal, generando desbordamiento de canales y afectando especialmente la comuna número 6, que es la más baja de la ciudad. Pero también las de menor tamaño. El de menor tamaño, como los pañitos húmedos, nos generan daños y obstrucciones en los motores de las bombas. Entonces impide que se pueda hacer un bombeo normal extrayendo las aguas de los canales. La inconsciencia y la falta de cultura son las razones principales que tienen a la ciudad con el agua hasta el cuello en esta temporada de lluvias. Llamado es a que se tome conciencia y que se evite al máximo depositar estas basuras sobre la vía, porque tarde o temprano eso va a dar al canal. Evitar eso porque nos afecta a la comunidad, no es a la empresa municipal a la que afecta, es a la comunidad. Ellos son los grandes perjudicados con estas basuras. La ciudad cuenta con 10 estaciones de bombeo, 5 para aguas lluvias, 2 mixtas y 3 para aguas residuales, informó Carlos Rojas para 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Muchas gracias, Carlos. Y miren esto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no tendría que pagar ningún tipo de multa luego de protagonizar un hecho en el que utiliza un mototaxi sin usar casco y violando la prohibición de parrillar hombre en moto. Está bien, señor alcalde. Que me baje allá, que me tengo que ir. Está bien, porque ese 200 no me vale nada. Sin casco y como parrillero hombre, salió Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, del recorrido en la zona de ladera de la ciudad, luego de que uno de sus vehículos se viera involucrado en un accidente de tránsito. El mandatario violó varias normas del Código de Policía y de Tránsito, y en su cuenta de Twitter escribió: frente a los hechos de ayer, así estuviera muy apurado, no debí ser parrillero ni debí utilizar la moto sin casco. Hoy pagaré la respectiva multa. La estrategia de la prohibición del parrillero hombre se debe mantener. Sin embargo, por ser la máxima autoridad, está exento de estas normas y no tendría que pagar nada. Por virtud de lo dispuesto en la misma Constitución, en el artículo 315, el alcalde es la máxima autoridad de policía y como tal él está dentro de las excepciones que prevé la normativa. Por cuanto, pues él es el jefe de los organismos de seguridad. En cuanto al no uso del casco, la funcionaria aseguró que se debe investigar el caso, pues esta conducta no está dentro del Código de Policía, sino del de movilidad. La multa por transitar con parrillero hombre, según el Código de Policía, es cercana al millón de pesos, mientras que la sanción por no usar casco es de aproximadamente 460 mil pesos. En Palmira hay indignación por Pilín, un perro que murió en el barrio La Italia de Palmira. Un hombre le hizo varios disparos al animal. La fiscalía asumió la investigación por la muerte del perro, que fue atacado con una escopeta de balines en vía pública. Aunque el cuerpo del animal fue llevado a una veterinaria, nada pudieron hacer para salvarle la vida. Pilín había sido adoptado desde muy pequeño y fue atacado por un hombre que, según los vecinos, ya había hecho lo mismo con las zarigüeyas de la zona del Parque Italia en Palmira. El alcalde pidió que las autoridades tomen el caso y lo resuelvan a la mayor brevedad. El caso de Pilín, lastimosamente, no es un caso aislado. En Palmira hemos atendido alrededor de 300 casos de maltrato animal desde hace un año, cuando creamos el Programa de Bienestar y Protección Animal de la Alcaldía. Así que le hago un llamado a la Fiscalía para que con estas pruebas que hemos aportado, con la denuncia que ha hecho la familia, realice las investigaciones necesarias que permitan sancionar de manera ejemplar a quien ha cometido este crimen. Y mientras los propietarios de Pilín interpusieron la denuncia, anoche fue atacada por desconocidos la casa del hombre que supuestamente le quitó la vida a Pilín. El caso de Pilín, el perro asesinado el día de ayer en Palmira, es el claro reflejo por la que atraviesan los animales en nuestro país. Rechazamos rotundamente la muerte ocasionada al perrito Pilín aquí en la ciudad de Palmira. Ni esta ni otra muerte ni acto violento en contra de los animales debe quedar impune. La gobernadora del Valle también pidió que se esclarezca la muerte del animal.
Claro que sí, rechazo total. Y la siguiente nota es patrocinada por Socoda. Las autoridades entregaron 19 automotores que habían sido hurtados a sus dueños en Cali. La policía insistió en advertir que la compra y venta de autopartes dinamizan este delito. Cuando el sitio favorito de todos ya no es el sofá y cambias el sitio para recibir visitas, es porque eres fan de las cocinas Socoda, en el corazón de tu hogar. Yorgi Reyes es una de las mujeres víctimas de los atracadores que se dedican a hurtar motos en Cali. Yo estaba tanqueando en la bomba que queda sobre la Simón Bolívar y dos cuadras más adelante aparecieron dos tipos en una moto, me orillaron, me dijeron que me bajara de la moto y se la llevaron. Hoy le fueron entregados a sus dueños 13 automotores que habían sido robados mediante la modalidad de alado o atraco a mano armada. Yo llegué de trabajar y dejé el carro al pie de mi casa y subí a cambiarme de ropa y cuando bajé, por los 15 minutos que bajé, ya no estaba la camioneta ahí. La policía insistió en que la compra de partes hurtadas impulsa el hurto de vehículos en Cali. Estos vehículos son en gran cantidad los casos objeto de guasamiento y sus partes son comercializadas en diferentes establecimientos. Por eso el llamado a la comunidad es permanente con el fin de que evitemos la compra de autopartes de segunda. En lo que va corrido este año, han sido recuperados 155 vehículos hurtados y capturadas 26 personas por este mismo delito. La alcaldía de Cali busca la restitución de un predio que está ubicado frente a un cordón de zona verde que colinda con las riberas del río Cali, en el cual una constructora planea realizar uno de sus proyectos. Las autoridades municipales de Cali presentarán esta semana una acción popular que busca evitar la construcción y lograr la restitución del predio que está ubicado a lo largo de la avenida Segunda A Norte, entre carreras 32 AN y 34 Norte. Hemos decidido adelantar una acción popular en defensa del derecho al espacio público y de los derechos colectivos, porque presuntamente esa transferencia del predio en el año 78 se adelantó sin el lleno de todos los requisitos legales que estaban vigentes en ese momento. Si esa venta del año 78 se realizó sin el lleno de los requisitos, tendríamos que pedirle al juez que nos restituya el predio para que vuelva a ser espacio público para el uso y disfrute de la comunidad. Aquí se trata de un derecho colectivo al goce de un espacio público, a la posibilidad de disfrute y a la titularidad que tiene sobre un bien que corresponde a todos. Se trata de un derecho colectivo que hoy se denominan derechos de tercera generación. Algunos habitantes de la zona también se oponen a esta construcción, pues manifiestan que el río y el ecosistema de la zona podría tener grandes afectaciones. No estoy de acuerdo porque eso sería un sitio aledaño al río y dañaría el medio ambiente. Y sería como complicado para uno como ciudadano. Pues yo no creo que sea conveniente porque hay mucha tala de árboles y eso queda a la orilla del río también. Sería inconveniente para eso. La administración municipal solicitará una medida cautelar para que no se pueda adelantar este proyecto. A la fecha de hoy aún no se ha expedido licencia urbanística ni de construcción para esta obra. Baja hasta el 10% de tu peso y hasta 20 centímetros de cintura en solo 5 semanas con Clínica Medco. Estaban 96 kilos, ahora 78 kilos. Ahora estoy pesando 70.6 kilos. Pesaba 104 kilos y ahora estoy en 70. ¿Y tú qué estás esperando? Compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. Clínica Medco. Llame ya. 300-912-5727. 300-912-5727. The Week surte todo, 15, 16 y 17 de marzo, 15% de descuento en toda nuestra tienda virtual. Compra ya en www.surtitodo.com.co. Surtitodo. ¿Y tú qué estás esperando? He perdido 40 kilos. He bajado 24 kilos. Actualmente estoy pesando 80 kilos. En 7 meses perdí 25 kilos gracias a la Clínica Medco. Ven, compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. Aprovecha gran temporada de descuentos en Calzado Rómulo. Regala confort y bienestar. Del 19 al 22 de marzo, descuentos desde el 30% en Calzado Rómulo. Envío gratis en toda la tienda virtual www.calzadorómulo.com. La super promo espera por ti. Aplica términos y condiciones. Esperamos los 2 millones y siguen llegando las vacunas al país. COVAX hizo su primera entrega en el hemisferio occidental y el primer país en recibir
recibirla fue Colombia. Los envíos de las diferentes farmacéuticas seguirán llegando para cumplir con las dosis de 35 millones de colombianos en 2021. Las vacunas son seguras y efectivas, y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio. Así avanza el Plan Nacional de Vacunación. Gobierno de Colombia. En el sueño de tus sueños existen helados que no engordan. Para que nada interrumpa tus sueños, usa lo mejor. Nosotras Buenas Noches. Tiene un centro elevado, así no te manchas. Es más larga y más ancha atrás. Usa Nosotras, la marca experta en tu zona B. Cali. ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Dolor? Parkinson. Somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. En Cali, llama ya al 644-2455. Vigilado Supersalud. Tu seguridad es la de todos. Si estás en peligro, utiliza esta señal. Conoce la ruta de atención y las líneas nacionales de atención en la página web oficial que te ofrece la Cruz Roja del Valle. ¿Su fondo de pensiones le negó el pago de las incapacidades? Tramitamos el pago y los intereses de mora. Consultores integrales. Contáctenos 524-7071. Y la Secretaría de Salud de Cali ha recibido al menos 468 quejas de los ciudadanos por barreras de acceso a la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, la Contraloría aseguró que más de la mitad de los adultos mayores en Cali no quieren vacunarse. Más de un mes se llevan esperando a los familiares de Emma que pueda ser vacunada, a pesar de que es mayor de 80 años, aún no ha sido contactada ni agendada por su EPS. Pertenece a la EPS de Cosmitet. No ha recibido llamada alguna, ella, mi tía, o sea, ningún familiar ha recibido llamada alguna acerca del proceso de vacunación de ella. Nos hemos intentado comunicar con la EPS y tampoco hemos podido contactarnos con ellos. Y es que en lo que va corrido del año, la Secretaría de Salud ha recibido 1.740 solicitudes relacionadas con COVID, 468 de ellas por barreras de acceso a la vacunación. Según la Secretaria de Salud de Cali, Millerlandi Torres, se le ha hecho seguimiento estricto a cada uno de estos casos. De ellas ya con una resolutividad del 95%. Obviamente también lo que hacemos a través de la Defensoría del Paciente es hacer contacto con la EPS, agendarlos y que las personas sepan a dónde dirigirse y cómo. Por su parte, la Contraloría General de la Nación manifestó que el 53% de adultos mayores con Sisbén en la ciudad se niegan a la vacunación. Después de implementar las estrategias de vacunación sin barreras, vacunación con agenda presencial, acude a tu IPS más cercana, ese porcentaje de rechazo se ha logrado ver disminuido con obviamente un mayor porcentaje de contactabilidad. Ese porcentaje, el día de ayer que estuvimos haciendo los recorridos por las instituciones de salud, estaba alrededor de un 20-25% para el régimen subsidiado. Esta mañana se logró una importante noticia. Esta mañana en la mesa de crisis logramos con las EPS que se puedan vacunar las personas en su IPS más cercana, independientemente de la seguridad social. Si usted o algún familiar tiene problemas de acceso a la vacunación, puede comunicarse con la Defensoría del Paciente o al número 485-5555. El tiempo promedio de resolución de la solicitud es de 24 a 36 horas. La inscripción de cédula de ciudadanía para este próximo proceso electoral del 2022, donde se elegirá al Congreso de la República, se podrá realizar teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Primero, usted deberá ingresar a la página web de la Registraduría Nacional para consultar cuál va a ser su lugar de votación. En caso de que no coincida con su lugar de residencia, deberá entonces realizar la inscripción correspondiente, igualmente si su cédula no aparece como inscrita. Por otro lado, usted puede acudir a alguna de las registradurías físicas del país para realizar la inscripción correspondiente, ya sea porque hará el cambio de su residencia o aún no está inscrito para esas votaciones. Recuerde presentar su cédula de ciudadanía, este es el único documento válido para hacer efectivo el registro correspondiente. Y finalmente, los colombianos que estén en otros países pueden realizar su inscripción con el pasaporte o cédula en cualquier momento y en las oficinas consulares. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Esta noche vuelve la Copa Suramericana. Deportivo Cali visita el cuadro Deportes Tolima
en su décima participación. Marcos Pérez y Carlos Robles no hacen parte del equipo verde y blanco, pero sí estarán el argentino Franco Torres y el uruguayo Gastón Rodríguez. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Por primera vez Azucareros y Pijaos se enfrentan por la Copa Suramericana, iniciando esta noche la llave en Ibagué. Sabemos que es un gran equipo, que se para muy bien y tiene jugadores que salen muy rápido y pueden hacerte daño, así que trata de contenerlos. El delantero Marco Pérez y el volante Carlos Robles son bajas por lesión, pero debutarían Franco Torres y Gastón Rodríguez en el Deportivo Cali, que juega su décima Copa Suramericana. John Vázquez regresa recuperado a la nómina verde y blanca, que acumula 34 partidos jugados en la Copa Suramericana, con 12 victorias, 8 empates, 14 derrotas y 40 goles a favor y los mismos en contra. ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? ¡Comodísimos! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Disfruta los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center. Y lleva llantas RIN 14 desde $129,900 cada una. Más en App Home Center y en homecenter.co. En la Universidad Autónoma de Occidente somos WOW. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos WOW. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. En Cornare estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y con el desarrollo sostenible de la región, porque somos conscientes que el uso responsable de los recursos naturales contribuye a mejorar la calidad de vida de todos. Por esta razón, Cornare hace presencia en el territorio, ejerciendo la autoridad ambiental y asegurando el equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. Cornare, conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Mi abuelo me enseñó a cuidarlo todo. Hicimos un muro para proteger la casa y una cerca para cuidar la huerta. Me enseñó que debo empezar por pequeños pasos, ahorrando en un producto protegido por el seguro de depósitos de Fogafín. Un seguro gratuito que protege hasta 50 millones de pesos el dinero que tengas ahorrado en una entidad inscrita en Fogafín. Fogafín. Credinómina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinómina aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinómina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinómina 882-9242. Y continuamos con más deportes y vamos a hablar de la Copa Libertadores Femenina, porque ojo que ya están los cuatro semifinalistas. El equipo Ferroviarias juega frente a la Universidad de Chile, mientras que América frente a Corinthians, segunda vez consecutiva. Esperemos que en esta semifinal sea diferente para el cuadro escarlata, que mañana tendrá su prueba de fuego para llegar a la gran final. Gisela Robledo es la goleadora y además estuvo al lado de Messi. Con 17 años, Gisela Robledo disputará su segunda semifinal consecutiva en la Copa Libertadores Femenina, siendo ya una referente del torneo Conmebol. Donde me destaco de la mejor forma, pero eso es lo muy importante. Yo creo que esa es la recompensa del trabajo que uno hace, pero cada día me voy mejorando mucho más. La jugadora nacida en el municipio de Huacarí es hoy con 8 goles la máxima artillera de América en sus participaciones en la Libertadores. Ya he marcado 2 goles. Ya se me abrió el arco, que es lo importante, y bueno, para lo que siempre hago, aportarle lo mejor a mi equipo, a la Mechita. El próximo escollo, el favorito Corinthians, rival al que esperan el tercer enfrentamiento, vencer por fin. Creo que la tercera es la vencida, nos hemos preparado muy fuerte para este tipo de partidos, cada una de mis compañeras está muy preparada físicamente, mentalmente. Previo a la semifinal de mañana, la delantera juvenil canta con orgullo las canciones americanas.
Llevo con orgullo esta camiseta. No importa que gane, no importa que pierda. Canta bien, Gisela Robledo. Mire, la canción de la América. Cambiamos de deporte. La patinadora Paola Segura ganó 2 medallas de plata en el 6º Campeonato Nacional sobre Hielo que se realizó este mes en los Estados Unidos. La vallecaucana incursiona en esta modalidad olímpica y sueña con estar en los Juegos de Invierno 2022. Nos vemos mañana con más deportes en 90 minutos. Pero antes recuerde, si quiere vivir tranquilo, no opine tanto sobre la vida de los demás. La vallecaucana Paola Segura fue invitada por la Federación Colombiana para competir en el 6º Nacional de Patinaje sobre Hielo, realizado recientemente en el óvalo de Salt Lake City, uno de los mejores del mundo. Es un proceso muy agradable, nuevo, ya que la técnica es totalmente diferente, pero gracias a Dios, lo que tiene que ver con la técnica se me facilita mucho. En su primer campeonato nacional sobre hielo, Paola ganó 2 medallas de plata en 500 y 1500 metros damas mayores. La posibilidad que hay con la selección es muy grande. La verdad, tenemos colombianos acá ya radicados en Estados Unidos preparándose para mejorar obviamente las marcas para poder participar en algunos olímpicos y algunas Copa Mundo. Para la meta de clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno en Tokio 2022, el calendario internacional tiene por ahora las citas en Beijing, en China en octubre, en Tormasov, Polonia en noviembre. Tengo toda la disponibilidad, la actitud para poder hacer lo mejor posible en un tan corto tiempo para poder tener la oportunidad de competir los olímpicos en este próximo año que viene. Salt Lake City en Estados Unidos y Calgary, Canadá en diciembre. Así Paola Segura inicia el camino para ser la primera vallecaucana en llegar a unas olimpiadas de invierno. Y hasta aquí la información deportiva. Y en 90 minutos siempre tenemos espacio para la literatura con nuestra habitual sección, el libro recomendado de la semana. El fútbol femenino en Colombia ha estado lleno de obstáculos y discriminación. También, y por fortuna, de reivindicaciones y triunfos. Balón de Cristal, el libro de Carolina Jaramillo, presenta un recuento vibrante, documentado, que además recoge la voz de las protagonistas, de cómo se inició la práctica aficionada del fútbol femenino en nuestro país y de qué manera, pese a los escollos, logró constituir una liga profesional a la que aún le falta consolidarse. Las mujeres que han tratado de dedicarse a esta actividad han recibido todo tipo de bloqueos en el mundo entero y también así en Colombia. Como lo advierte el prologuista Alejandro Pino, las futbolistas han demostrado que la lucha del fútbol femenino ha sido durísima, pero el monolito empieza a derrumbarse. Natalia Gaitán, que actualmente juega en España, Yoreli Rincón, hoy en el Inter y primera en ser fichada en un equipo brasilero, Daniela Montoya y Lacy Santos, hoy en el Atlético de Madrid, son una muestra de la calidad de nuestras futbolistas, pero también de la falta de oportunidades y de respeto que aún subsiste en el fútbol nacional. Balón de Cristal recoge las historias de las protagonistas, de las jugadoras, de las heroínas, de aquellas mujeres que valientemente, con un balón de sus pies, han intentado abrirse camino. Un documento imprescindible para conocer la historia del fútbol colombiano, con la voz de sus protagonistas y para saber hacia dónde se dirige su práctica profesional. Balón de Cristal, de la escritora Carolina Jaramillo, nuestro libro recomendado de la semana. Un muy buen recomendado. En otros temas, la decisión del Ministerio de Salud, la Iglesia Católica y la Junta Permanente Pro Semana Santa es de no realizar procesiones presenciales para esta Semana Santa del año 2021. Cargueros y síndicos buscan alternativas que permitan mantener 465 años de tradición cultural. Para evitar un contagio masivo de COVID-19, las autoridades de salud decidieron no autorizar las procesiones de Semana Santa para el año 2021 en Popayán. Museos, exposiciones académicas, exposiciones artísticas y artesanías serán parte de la nueva realidad. Es de alguna manera exaltar esa riqueza patrimonial que tenemos en el municipio, pero por supuesto enfocado también a lo que es el arte religioso en Popayán. Algunos semanasanteros han expresado su intención de armar varios pasos y llevarlos a las iglesias de la periferia de la ciudad. Sin embargo, esperan autorización de las autoridades. 4 actividades que está la asamblea de la junta, está la elección de los 4 miembros que integran la junta, se va a hacer la misa del carguero y el pregón, que es por Tulio Mosquera este año. En el 2021, las calles de la Ciudad Blanca lucirán sin los tradicionales feligreses que alumbran el camino de las procesiones, en un silencio que es una invitación para vivir la vida, muerte y resurrección de Jesucristo desde el seno de la familia.
Y antes de finalizar, una información muy importante, porque el Ministerio de Salud acaba de anunciar que las personas mayores de 80 años podrán ir a su IPS y podrán vacunarse contra el COVID-19 sin necesidad de cita previa. Así es, Ángela, con esta importante información llegamos al final de nuestra emisión por el canal regional Telepacífico. Que tengan todos una feliz tarde. Feliz tarde para todos.